A partir de este momento también estamos saludando al público de ESPN 2, 12 y media de la noche, tiempo del Centro de México. Fútbol Picante, Dionisio Estrada, Rafael Puente, Jorge Pietrasanta, Felipe Ramos Rizo y Heriberto Murrieta. El equipo de México avanza a semifinales de la Copa Oro, gana en penales al equipo de Costa Rica. Vamos a ver lo que ocurrió el día de hoy en este partido, o el día de ayer en este partido. Fragoroso, intenso, parejo, no del todo bien jugado en la primera parte, mejora en algunos tramos en la recta final de fútbol cancha y luego en penales el equipo de México gana con un acierto del portero Guillermo Ochoa. Que ya había tenido un par de aciertos en el partido, en el tiempo extra del juego, sí. Pizarro para mí el mejor del juego y yo creo que es apretado el partido, pero justo ganador el equipo mexicano. Bien definido, apretado y termina por ganar merecidamente el equipo de México. El Chaca Rodríguez conecta el balón, no hay penal, pero el árbitro lo marcó. No hay penal, no hay falta, no hay nada, no hay nada, en serio. Si quisieran ver una falta, es más falta del jugador de Costa Rica que le pega al Chaca por detrás que una falta que se considere como penal. Y el partido no es tan claro, no es tan ríspido, porque finalmente creo que Costa Rica aplica mejor su plan de juego que lo que aplica México, que le resulta incómodo al rival por algunos momentos. Esta tajada es sensacional. Fíjate que curiosamente, extraordinaria. Antes de esta jugada, México hace una muy similar. Le termina rozando con la yema de los dedos. La de Carlitos Rodríguez, que entró bien al partido. Pero fueron similares las jugadas. O sea. Si había fallado al principio Raúl Jiménez, que por lo general cobra muy bien, con mucha seguridad, ahora erró el penal. Y luego Guillermo Ochoa termina por ser el héroe del equipo mexicano al atajar un penal ya en la definición de matar o morir. Dos penales en su carrera ha fallado Raúl Jiménez, ¿no? Uno en el segundo fue hoy. Y el de hoy, exactamente. Y bueno, desatenciones otra vez atrás. Lo comentábamos en la previa del juego. Desatenciones. Entre dos defensores, sí. Y Campbell. Y que termina con la del penal y el gol. Salcedo cobra perfecto, a pesar de que el balón no lleva mucha fuerza. A Joe Fuller. Cuentas, exacto. Ochoa ataja. Ahí el abrazo de Matosas y Martino. El Standard de Lieja felicita a Guillermo Ochoa por esta atajada. Hashtag no memo no pari. Es el jugador del partido, Guillermo Ochoa, según la Copa Oro. Y el América también felicita al portero de la selección nacional. Se le dolió a Pietro. Las claves del partido son presentadas por la clausura de rebajas Martí. Equípate en tiendas Martí y Martí.mx. Ahí están las felicitaciones que llueven para Guillermo Ochoa, un portero solvente, un gran atajador con un alcance formidable. Ya comentábamos aquí ese disparo a corta distancia, muy potente, sorpresivo, que le impide siquiera recorrer la portería, pero con su gran alcance logra desviar de manera extraordinaria. Vamos a ir allá a Houston para saludar con mucho gusto a Jared, a Mauricio y a Paco. Adelante, Mau, buenos días por allá. Buen día, mi querido Beto, fuerte abrazo para todos. Aquí estamos en plena fiesta con la afición mexicana, que le sabe y le sabe muy bien, evidentemente, esta victoria del equipo nacional. Jared Borghetti, ¿cómo te va? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches en el estudio, buenos días, si es que así lo queremos ver ya, porque es un nuevo día. La gente sale contenta, obviamente, la selección gana, pero vio un partido intenso, bien jugado. Hasta los penales, hasta se emocionaron cuando el árbitro dijo no va a ser en esa portería, va a ser en la otra. Festejaron los de ese lado porque los penales se iban a tirar allá. Creo que fue un día de redondo para la afición que abarrotó este estadio en Houston. Rompió récord en una Copa Oro aquí en Houston. Sí, señor. Creo que todo pintaba bien y también creo que hoy el rival fue un digno rival.
70,788 aficionados estuvieron en este estadio de Houston, la mayoría para apoyar a la selección mexicana. Paco Gabriel de Anda, te saludo con mucho gusto. Después de la victoria, de la adrenalina, vendrá el descanso para el cuerpo técnico y para los jugadores de la selección mexicana, pero mañana también tendrá que venir el análisis y analizar bien qué fue lo que se dejó de hacer. Y creo que siguen habiendo desatenciones puntuales a nivel defensivo. ¿Cómo así te va, Paco? Mauricio, muy bien. Saludos, Beto, a todos los compañeros ahí en la mesa. Sí, y a recuperar a los jugadores. Fue un partido de mucho desgaste, muy intenso. Para mí, muy bien jugado en términos generales por Costa Rica y por México. Apretaban en todos los sectores. Sí, México generaba más. México tuvo más posesión de pelota, yo diría que más llegadas. Pero Costa Rica también hizo un buen trabajo, un buen partido. Y sabíamos que el partido para Costa Rica, no podías comparar lo que venía haciendo Costa Rica. México es un rival que los motiva más que cualquier otro rival. Entonces, terminó siendo un partido dentro de la lógica, dentro de lo que se esperaba. Hablábamos al principio, en el previo, de que esta fecha, 29 de junio, no nos favorecía mucho, ¿no? Y cuando... ¿Hablabas tú? Bueno, yo lo dije, pero no me estaba equivocando, ¿eh? Falla Jiménez, que normalmente no falla, y bueno, piensas otra vez... Y le marcan un penal que no era penal. No era penal, entonces bueno, el famoso no era penal que allá en Brasil, en el partido contra Holanda, parecía que se repetía, afortunadamente no. Yo creo que México sale fortalecido en lo anímico, claro que tiene que ajustar muchas cosas el Tata Martino, creo que se tardó en los cambios, también hay que decirlo, sí. Me parece que se tardó en los cambios, y en ese sentido, bueno, al final termina ganando México con justicia, y Ochoa termina siendo el héroe, sin que sea un gran atajador de penales, o por lo menos no nos tenía acostumbrados a eso, hoy termina siendo la figura. Tendrá que, en ese análisis, Jared Borghetti, el técnico nacional, poner especial atención en lo del Chaca Rodríguez hoy. Que a nivel defensivo hoy le cuesta trabajo y lo venía haciendo bien o lo hizo bien en la fase de grupos. Gol, ¿eh? En el gol, en la marca en ataque duda mucho y termina tanto jalando. Tanto Gallardo como él. Sí, bueno. Los dos laterales. Es que uno tiene que marcar y el otro se tiene que sobrar. Sí, los dos marcaron muy mal. Ya después viene esa jugada donde el árbitro marca penal, pero creo que más que poner atención en Chaca o en ver a quién más puede poner ahí, que no tiene nadie más, así es que es el Chaca. Yo creo que es ver cuando el rival... Tiene Navarro. Bueno, está Navarro. Cuando el rival tiene que... está bien parado, ¿de qué manera lo puedes hacer daño? Y no seguir con tu 4-3-3. Creo que él sigue insistiendo, lo ha dicho, lo ha comentado en las conferencias, que ese es su plan A, y su siguiente plan es el A, y después cuando no le salga el A, es el A. Y creo que hay ocasiones en las cuales posicionar de una manera diferente al equipo también ayuda. Sobre todo para el rival, de ver cómo se va a parar y cómo va a enfrentar ese parado. Y también el mismo equipo mexicano de saber que tiene más hombres en diferentes puestos donde o posiciones donde puede seguir siendo más acompañado y ser más peligroso. Otro detalle a considerar, las jugadas a balón parado, y lo mencionabas una tras otra, Jared, en el transcurso del partido. Bueno, en toda la Copa y en todo... En ataque no gana una México. No, ni en ataque ni en defensa. En defensa normalmente el rival te la gana, ¿eh? En defensa normalmente el rival la gana. Pues no estuvo tan aunque mal. No, aunque no conecta directamente a la portería, pero normalmente gana. Y en el caso de la pelota parada a favor, no generas nada. No produces nada. Y nada más agregando el tema de los ajustes del Tata Martino, yo sí creo que tiene que entender el Tata Martino que hay momentos en que sí tiene que modificar ese 4-3-3. Hoy, por ejemplo, Antuna no te dio. Antuna no te dio porque simple y sencillamente no fue su día. ¿Quién va a jugar ahí? ¿Cómo vas a ubicar a tus piezas? ¿Vas a cambiar a Pizarro y vas a meter a Alvarado también? ¿Pegados a la banda? ¿Vas a jugar con dos centros delanteros? Parece que no le gusta jugar con dos centros delanteros. Hoy jugó Jiménez, ha venido jugando con un solo centro delantero. Se antojaba quizás para que alguien lo acompañara. Al final el Tata hizo los cambios, hizo las modificaciones. Para mí se tardó. Pero, es que el 4-3-3 no lo va a romper, pero, Paco. Pero hay momentos en que sí tienes que cambiarlo. Pero sí hizo el partido, creo yo, y planteó y fue mejor México. En términos generales, sí. El que controló el partido, el que creó más mayores oportunidades, a lo mejor la más clara fue esa que tapa Ochoa en el segundo tiempo extra, pero México también estuvo llegando por un costado, por el otro, sí, Jiménez tuvo, bien botándose, Pizarro muy bien durante todo el partido, Edson en media cancha muy muy bien también. Muy bien, creo muy que bien. Faltaría enfatizar en eso, balón parado, trabajar el balón parado para que solamente uno culmine la jugada. El balón parado viene para ver quién se puede encontrar el balón, porque el balón va a una zona donde alguien la va a encontrar.
y creo que desde hace muchísimo tiempo el balón parado es una parte importante donde se tiene que trabajar para que alguien culmine la jugada, y en México no está sucediendo eso. Para mí en el terreno de juego el mejor fue Rodolfo Pizarro, y el más determinante, evidentemente, que termina siendo el mejor jugador del partido para lo que es la organización, Memo, lo fue Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Ahora, lo de Memo Ochoa ya es para considerarlo como uno de los mejores o el mejor portero mexicano en la historia, ¿eh? Sí, bueno, sucede que es un tipo que te marca diferencia, que es tiene regularidad, que ahora, por ejemplo, cuando digamos que apremiaba y se requería de una figura, cuando falló el penalti Jiménez, termina apareciendo Ochoa. Termina apareciendo, y también en el partido marcó diferencia con un par de atajadas de altísimo nivel. Por supuesto que Ochoa ya lo tienes que poner como uno de los mejores arqueros de la historia. Beto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud desde la Ciudad de México? Sí, Jared. Tata Martino recibió la segunda amarilla y está fuera. Está suspendido para la semifinal. Gracias, Mau, Paco, Jared. Vamos a ir una pausa, y Pizarro, efectivamente, crack, encarador, veloz, hábil, el jugador del equipo de Monterrey.